está muy under para vivirla donde tú te escondes, donde tú te ocultaste tantas veces ese nombre. Por eso es que ya no lo nombren a este hombre, porque solamente es un recuerdo que quedó deforme. De formas de varias te las voy a inventar. Es más, con el cubo Rubik te la voy a voltear. Tantas caras tienes, tantos rostros tú mostraste, que ya ni siquiera encontraste lo que era grande. Por eso te quedaste ahí, donde los MCs ni siquiera se asomaron para ver fluir a alguien. Tienes buenas canciones, reproducciones, pero en las batallas sigues valiendo madre. Por eso es que no tienes nada. No, no te encuentras ni siquiera en el estándar de batallas. Te encuentras solo en tu casa, improvisando a gallas o escribiendo lo que le van a decir mañana. Por eso es que yo me mantengo al 100 cada vez que tengo el rap, y saben que lo hago bien. Tú te esmeras y lo vuelves a fallar. No es esmerarse, solamente es perderlo de ya. Última, última, última oportunidad te dan para que puedas revirar y vistas que alcanzar, para que te puedan una vez poder observar y observen que la Plaza de León vive más. No puedes decirme nada, tu rap es solo un circo. Ja, yo de tu puta cara me río. Solamente has aprendido a rimar con a rimar en infinitivos. No te volverá infinito, pendejo. ¿Te ha costado mucho costarlo? ¿O qué pedo con tus rimas, que estás bien Leandro? Yo le pego desde hace un chingo de años, y no es por menospreciarte, pero soy grande y hazaño. A todos los que estoy y los que yo tengo enfrente, tengo una guadaña, puedes llamarme muerte. ¿Qué me haces así, pinche pedazo ojete? Tú también te trabaste y no te dije nada, vete. ¿Qué pues? ¿Qué pues? De que se rió el Adoris, le pega mejor él. No mames, ¿qué pedo con el güey? Ya le di RKO, es un que yo, cero game, hijo de puta. Yo sé perfecto cómo pegarle. Ya hasta me pusieron los guantes. Estoy haciendo lo que quiera y adelante. Te metí más de un knockout y un gancho con traste. ¿De quién, mi RKO, güey? Mira cuánta pila me queda, Flamas. ¿Cuánta pila me queda? Se lo damos en 3, 2, 1, ¡tiempo! Hay muchas cosas que tienes que pulir, como por ejemplo toda tu carrerita en el free. Hay muchas cosas que yo me podría reír. Te mando para el río, te vas a ahogar ahí. Tienes un chingo de lagunas mentales por pensar que tú puedes revivir. Y yo también tengo un chingo de animales que son una jauría y yo van por ti. Hijo de perra, yo sé dónde lo ato. Este rapero lo mando al anonimato. Le voy a cometer un asesinato como todo un novato. Esto es solo un homicidio. No me puedes decir nada, yo nunca cometería suicidio, porque todavía tengo cosas por hacer y no puedo hacerlo muerto, tengo que seguir vivo. ¡Qué perra! Ya sabes cómo este rapero le pega. No necesito gastarme la garganta para que veas cómo te trato como mi perra. Yo sé cómo lo hago y no es un halago que pienses que le pego chido. Yo sé perfectamente lo que hago. Hijo de tu puta madre, yo sé cómo pegarle. Que el RKO esté en una final solamente del freestyle hace que decepcionarme. Hace que decepcionarme. Y no solamente porque no pegaste, sino porque sencillamente rimas en infinitivo y ninguna la pegaste. ¡Qué mamón! Última, última, última. ¡Qué mamón! Última, última. Le tengo que dar una más a este hocicón para que vea quién es el que va a quedar campeón. No mames, ¿qué pedo con este bastardo? Yo sé perfectamente lo que hago. Yo siempre estoy navegando. Te he hundido como un ¡cambio! Barco. Hago, mi hermano, tú entiendes lo que yo estoy elaborando. Yo sé que tú sueltas buenos flows y todo eso, pero solamente es bonito a un lado cuando tienes un rapero que es muy humano, o cuando tienes un rapero de mano. Por la manera en que lo hago, mi hermano, yo rapeé en las Américas, tú no estabas al lado. Tú no sabes dónde estaba y tú no sabes dónde estuviste. ¿Dónde? En el free. Tú tenías 14 años y huías solamente porque ni siquiera he podido ir ahí. Pero sí, es normal que lo hago, por eso sabes que lo relajo. Yo tampoco suelto bastardos, pero solamente soy bastardo cuando le estoy pegando. Por eso lo hago así, para que entiendas lo que yo he venido a fluir. Parece un beat de Madagascar, pero hoy vas a mascar lo que tiene mi free. ¡Así! ¡Ah! ¿En serio pensaste que no te salía? Contaste demasiados patrones, pero las ideas que tú no tenías. ¡Dale! Por eso le sigo pegando, ¿entendiste lo que yo sigo elaborando? ¿Cuál? ¿Cuántas veces yo te había ganado, hermano? ¿Cuántas veces? Ni una, te lo recuerdo. La primer putiza fue en este mismo lugar donde yo Santolo hice un evento. Perdón, última. Me estoy trabando, me está matando RK. Pero la verdad es que ya ni siquiera sabe cómo rapear. Por eso yo le tiro de más. ¿En serio no lo puedes notar? Sí, rimo en infinitivo porque es la manera en cómo me enseñaron mis amigos. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso para él! ¡Eres amigo! Ahora el siguiente round es 4x4.
Estamos aquí con toda la chaviza. Un objeto o algo que traigan. Acá meo. Yo meo. Vamos a pasar a la área. ¿Algún objeto? ¿Algún objeto? Sílvano, silbas con el ano. Quiero quedar fuera de mi casa. A me las compró el Wiz una vez que me andaba cayendo. Todavía las tienes. Las tengo de emergencia por si me quiero caer otra vez. Yo voy a lanzar mi tarjeta y esa mamada. Ahorita me la clonan a la broma. Bueno, ya me quedan. A ver. Va a ser. Primero cuatro a capela y luego cuatro con beat, ¿va? Pero ya el beat igual con objetos o ya... Sí, bueno, como que... Igual con los objetos. Es muy Red Bull. Eres un objeto. En este caso empieza... En este caso empieza RKO, Radata, ¿va? Así que por favor, gente, silencio, silencio. RKO, cuando guste, silencio. Silencio. Ya tranquilo. Dale. Al beat. Hay cosas que me sorprenden de Data, pero su flow lo maquilla tanto que sus palabras no la captan. Es normal, es como el Axe, porque solamente es una loción, pero no así hueles mal. Ojo. Adonai. Yo sí tuviera que ocupar un Axe, es porque esta madre no es desodorante. Yo ocupo un antitranspirante antes de ponerme perfume y salir a la calle, pero estas chingaderas son como las del Bizarrap. Le pegan bien al sample. Depende de dónde te las pongas y dónde puedas refrescarte. Ojo, a mí no me hacen. Donde pueda refrescarme. Te doy los Kleenex para que puedas limpiarte. Y aparte el perfume para que puedas ilusionarte con la loción que puede darte. Pero esto no es un poder. Y de hecho, tú eres como las feromonas porque solamente con 3 horas pierden su poder. ¿Qué pedo con esa rima, eh? Hey, checa, pinche pedazo de pendejo. Eres igual que la película del perfume, solamente que tu esencia sería de cerdo. Y eso que ya te había puesto en manteca. Vas a necesitar una de estas. ¿Te apestas? Dices que voy a hacer manteca de cerdo, es verdad. Biggie Smoke también se lo dijeron y mira dónde está. ¿Está muerto? Es verdad. Y no lo voy a negar. Pero ¿quién ha olvidado las letras que escribió? ¿A cuántos de ustedes no les llegó a amar el rap? Perro, pásame esa mamada. Esa estuvo tan chida que incluso pensé que la sacaste de acá ya preparada. Pero bueno, ya sabemos que Biggie Smalls está muerto. Y si E no hubiera muerto también, al menos no se hubiera llovado mojado entero. Yo me lo hubiera llevado. Pero ¿y si E rapearas bien? Entonces tendría una idea de si tan solo lo hicieras mejor o más que bien. Pero es normal, porque solamente la flama es lo que prende al público y a los demás. Tranquilo, pendejo, que no sabes con lo que estás jugando. Pasaron a arenita y tú te estás quemando la mano. Ya sabemos que el sombrero del Flamas desde hace rato se está quemando. Porque no, él no tiene preparadas. Él no es el RKO cagando. ¡Suéltame el beat! ¿Qué pedo, güey? Con lo mismo, con objetos, con objetos, con objetos. ¡Mano arriba, mano arriba! ¡Vamos con la final! ¡Y se lo damos en 3, 2, 1! Es sencillo. No habías acabado y bien puesto estribillos. Es que normal y lo digo, yo soy golfista, pero no esté embotellado para que lleguen contigo. Este pedazo de agua te puedes limpiar, aquí está Edita y tú solo el que sucio dan acá. No podrían decirme nada ni al compás, estás viviendo en mi árbol, es mi hábitat. Ya van 3 trabadas que te estás haciendo, ya te las estoy contando y te estás tú contradiciendo. Es normal que no utilice los objetos, man, porque se cubre la tempestad de no poder rimar. Pero Jordan me enseñó a saltar y a encestar más de 3 puntos dentro del azar. No podrías ganar, no soy como LeBron, pero clavo de 3 y los parto igual. Claro que sí, te enseñó a saltar. A mí mi padre me enseñó a botar un balón a las piedras ya, porque rebotaba y nuevamente la tomaba, pero no entendiste porque usabas crema enlatada. A ti te enseñó un puto balón botar, a mí me enseñó que una bocina es algo musical. Y me lo puso a grabar, me produce todo el tiempo y yo lo puedo grabar. Tú lo puedes grabar o lo puedes notar. Una bocina me enseñó también a cómo rapear, pero no era necesario tener un soundtrack para saber que ese era mi hábitat natural. Última. No va a ser
hacerle un soundtrack con tu actitud. Si todos tus pinches beats son de YouTube. ¿Qué pedo con esa mierda? Prefiero quemar mis manos a sacar esa chingadera. ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso! Los beats los produce el Wii. No mames. Ya ven. Mi papá me enseñó a botar el balón en la tierra. Recojan sus objetos. ¿Ves? ¿Qué creen? Que tenemos una réplica. Así que. ¿Ya votaron? Ya, güey. Ya ahorita me llaman al oído. Sí, güey. Sí, no se pusieron. Va a ser 4x4. Mi papá me enseñó a botar un balón en la tierra. Aquí sale ya directo el ganador. 4x4, 3 vueltas libres en este caso. Empieza Data, cierra el RKO. Mano arriba, mano arriba para esta final. Mano arriba y se lo damos en 3, 2, 1. Ya no sé cuál es la verdad que ahora tiene él, pero ahora sí te voy a demostrar todo mi poder. No sé qué es lo que está pasando acá. No me quieren ver ganar o no quieren verlos perder. La estrategia tú la estás cambiando, mi hermano. No me quieren ver perder, no saben levantar las manos. Ni saben quién es el rapero que está a un lado. Yo rapeo a lo grande, tú rapeas a lo bajo. Levantar las manos, obvio no lo iban a hacer porque le estabas apuntando. ¿De qué sirve levantar las manos cuando eres un payaso que quiere robar un banco? ¿Que quiere robar un banco, mi hermano? Este payaso lo robó con tan solo 70 años. ¿Acaso no recuerdas esa película? Es una gran estafa y no recuerdas esa ridícula. Eso es lo que pasa con estos rappers tan frustrados. Estoy tirando mis barras en un lugar equivocado. No sé lo que está pasando, ya sé lo que está pasando. Que mi rap no es tan frustrado. ¿Y por qué estás frustrado ahora? ¿Por qué te quedas tanto trabado? ¿Por qué ellos ya no te votan? Te duele demasiado en el ego, es verdad. Tu guapura ya no es suficiente para hacer un rap. ¡Yeah! ¡Oh! ¡Putos! ¡No! ¡Ah! ¡No le creas, Tata! ¡Si es suficiente aún! No le hagas caso. Yo también soy guapo, banda. ¡No mames! ¡De los codos! ¿De la nuca? Tú cállate, pinche Mariana. Bueno, gente, primero que nada, gracias por venir a la última fecha de Rabia Raqueta. ¡Fuerte la aplauso! Buena banda. Para el organizador de esta fecha también, que también es organizador de Mente Maestra. ¡Fuerte el aplauso para Sencillo! ¡Sencillo! ¡Negro de la Oruga! Fuerte el aplauso también para los jueces del día de hoy. Mayra, fuerte el aplauso para Mayra. Fuerte el aplauso para Cisco. ¡Dale, Cisco! Por último, pero nada menos importante, fuerte el aplauso para Ram. También quiero un fuerte aplauso para el creador de Rap en el Mercadito, y que ya vamos para el 5 aniversario y que siempre está grabando los videos. Fuerte el aplauso para Witre. Esto es para mi nuevo implante de pelo, banda. Sobre todo, fuerte aplauso para ustedes que siempre están aquí presentes. Así que fuerte el aplauso. Yo les digo rap. Un aplauso para Isa y ellos. Yo les digo rap, por favor. Quiero un fuerte aplauso para el host del día de hoy que me estuvo apoyando. Fuerte aplauso para Isa. Chingue su puta madre ese morrillo. Quiero que me den a contar desde 10 para dar a Mirella la cuenta de 10, 9, 8, 9, 7, 16, 12, 4, 2, 1, 0, lleve el RKO. Vamos a la virga.